frío el otoño. Mario Bracho, vamos con tu resumen. Así es, Yolanda, anoche llegó hasta Canal 9 una persona quien dijo temer por su vida. Un abogado fue denunciado por su expareja y lamentó que la jueza que entiende en la causa haya otorgado medidas sustitutivas. Destacó que existen evidencias importantes de que el hombre habría planeado atentar contra ella. Esta es la denuncia. ¿Me recordás tu nombre, por favor? Antonella González. ¿Qué te pasó, Antonella? Yo me separé de mi pareja desde noviembre ya, ¿verdad? Y ya hice denuncias en la policía. ¿Cuántos años de convivencia? 3 años de convivencia. Y este señor tiene 11 antecedentes penales. ¿Cómo se llama él? Abogado es. Crispín Gilberto Rojas García. Tiene su oficina acá en frente al Poder Judicial en Península 3. Y la jueza María Griselda Caballero le otorgó medidas ambulatorias a un tipo que está imputado por robo agravado, que va a ser elevado a juicio oral y público en la causa. Está imputado por violencia familiar y coacción, que es un crimen, ¿verdad? Y esta jueza, a mí me dijeron que sus abogados se fueron a negociar con ella la semana pasada y me parece una vergüenza que le haya dado medida a un tipo que tiene 11 antecedentes, que está imputado por robo agravado, por violencia y coacción. Ya es el colmo, es una vergüenza la justicia en nuestro país, Mario. ¿Él te golpeó? ¿Cuál es el tema? Él me golpeó en muchas oportunidades. Si tiene 11 antecedentes, la pregunta es ¿qué hacías con él también? Claro, pero yo no sabía que él tenía esos antes. Yo no sabía que él tenía. Yo después de este problema, él inclusive consta en la carpeta fiscal que él le contrató a un tipo para matarme, Mario. Él le pidió que me robe, que me golpee, que me mate y que incendie mi vehículo. Eso consta en la carpeta fiscal. Todo consta en la carpeta fiscal. Y la fiscal Silvia Cabrera le imputó inmediatamente. Pero la jueza María Griselda Caballero de Garantías 9 le dio ambulatoria el día de hoy. Y el tipo está libre. Y yo, ¿quién me garantiza ahora mi seguridad a mí? Nadie me garantiza que mañana no va a volver a intentar algo en mi contra. Como madre estoy desesperada y no temo por la vida de mi hija, por la vida mía. Nosotros somos dos mujeres desamparadas y no sé qué la jueza, la magistrada, qué criterio tomó para como un drama sentimental. No, es atentar contra la vida de mi hija, su integridad. La vida vale mucho más que una negociación. Existen inclusive audios de WhatsApp donde él le pide a este tipo, le da la dirección de mi casa, le da la chapa de mi auto para encontrarme y para atentar en contra de mi vida. Yo no sé qué espera esta jueza, que ellos realmente me maten, porque toda su familia me llegó a amenazar a mí de muerte. O tengo que morirme para que se me haga caso o para que la justicia actúe. Bueno, yo quiero destacar que el abogado Rojas en varias ocasiones acompañó a personas que denunciaron casos. O sea, lo conocemos. Y la presunta víctima, su expareja, presentó una serie de audios que serían bastante contundentes, por cierto. Lo que sí puedo notar en estos audios es que existe también un alto grado de depresión de esta persona. ¿Del abogado? Del abogado. Ustedes van a sacar sus propias conclusiones. A ver. Pues yo creo que le garrotea a esa pendeja, ¿no? Pero con crece, le dé unas cuantos bichos a tu estilo. Y yo vivo de ahí, cerca, hermano, el vos terminando el trabajo y me dice, yo ya te entrego en tu mano tu efectivo. Vamos a cerrar ese capítulo hoy, ¿no? Las 5 dice que llega a su casa. Y una vez que soluciona, me decís dónde, qué punto nos encontramos o te deposito tu billetera, te giro en mi teléfono como lo de tu billetera. Y sabes lo que te da tu plata, bro, eso ni dude. Y yo quiero su teléfono, bro, y me entrega mano. Si le apretas llegar, vas a conseguir también una computadora, ella tiene, bro, detrás de su auto. Mi hermano, yo no, nunca te fallé, bro, ni nunca te voy a fallar. Yo te voy a dar así entero, tengo, bro. Sí, mi pendeja. Lleva su auto, no, el tipo de también, boludo, lleva todo que lleva después de 2 o 3 días quemado y sin abandonar por ahí. 2 chapas se la pone yo que le dé, boludo. Esta pendeja con el modo de sarte y esta tipa como me dejó con un trauma psicológico de la gran puta. Yo como bueno sabes, boludo, me separó de mi familia. Me separó de mi familia, jugó conmigo, se burlaba de mí. Me empezaba a gritar que se va a meter con viejo nomás y yo no le daba plata. 3 años de mi vida, bro, me fundió 3 años.
prensa fundida. Yo tenía que ser candidato a diputado, me fundió la vida, me arruinó. Bueno, como siempre decimos, destacamos y realizamos el derecho a réplica, siempre es importante. Nos gustaría hablar con este abogado o su representante de manera a enfocar también la segunda parte de esta historia, ¿no? Claro, que trate de explicarnos el origen de estos audios donde supuestamente, ahí está, donde supuestamente lo escuchamos a él pidiéndole a una tercera persona que le dé unos bifes, que le dé un escarmiento, incluso que robe el vehículo, que queme, donde él justifica que supuestamente también le fundió la vida, ¿entendido? Pero es muy grave la denuncia, más todavía con estas evidencias. Exactamente, y bueno, y hasta ahí tenemos, repito, me gustaría tener la segunda parte de esta historia, tratamos de comunicarnos. Lo esperamos con gusto acá al abogado o a su representante. Sí, señor. Bueno, otro tema.